Bueno, miren, un buen encarne intentando, cebando el río, bajó mucho y acá están las pruebas. Harinado Power Guard, rulero cebador, un poquitito de aceite, miren. Hermoso pescadito. Qué grande. ¿Y? Vinieron doblete, ¿viste? Qué grande. La pobre salchicha. Hola amigos, ¿cómo vamos? Buen día. Miren dónde estamos, en el río más ancho del mundo. No estoy solo, hoy vino mi compañera a pescar, Edith, la pescadora. Vamos a amar tres cañas y vamos a pescar. No sé si habrá concurso, no sé si habrá apuesta, algo va a haber. Después les digo. Miren cómo está el río, hermoso. Así que vamos a tirar tres cañitas livianas, con plomadita livianita de unos 70-80 gramos, perita, porque no hay correntada, con dos con rulero cebador. ¿Con qué harinado? Power Car. Vamos a ver si nos da lindos pejerrey de vuelta como la vez pasada, el video pasado, que por acá arriba le voy a dejar el link del video. Amigos, recuerden, saquen el permiso de pesca. Recuerden que yo estoy dejando abajo de cada video, en la descripción, dejo el link para que entren directamente a sacar el permiso de pesca. Recuerden que en las lagunas nos queda una semanita, porque el 1 de septiembre empieza la veda para pescar en lagunas. Se va a poder ir a pescar sábados y domingos. Líneas que vamos a usar acá son una con el... Hay solcito, está lindo, así que voy a poner con boya elevadora y dos de fondo con brazoladas cortas. Vamos a ver, voy a armar y nos vemos en un ratito. Chao. Bueno, vamos a preparar un poquito de Power Card. Se pone un poquito acá. Ponemos un poquito ahí, no mucho, un poquitito de aceite, se revuelve, que quede más o menos así, se hidrata bien y ya está para usar. Vamos a usarlo sin cortar el video para que vean que acá no hay nada raro. Vengo acá, abrimos el rulero y ponemos un poquito. Esto sería lindo tener una cuchara, pero siempre me olvido. Así que nos adaptamos, gente. Rulero cebador. Vamos a hacer el otro. Venimos acá y hacemos la misma operación. Ni más ni menos. Está. Recuerden que en esto yo también mojo la carnada cuando es salada y qué sé yo. Así que bueno, encarno y tiro. Gente, menos mal que no grabé para que no se rían gratis. Bajé al costadito donde yo bajaba siempre. Había una piedra que no me acordé que estaba y me mojé. Mire. Me alcancé a mojar las dos mangas nomás. Así que, cosas que pasan en la pesca. Menos mal que tengo otro buzo para ponerme. Nos vemos. Miren qué caña armé.
que ya tengo pescas hechas con esta. Una caña que me regaló. Esta me la regaló un amigo que estudiamos juntos en la escuela, que era del papá. Esa tiene una línea de tres anzuelos, brazoladas cortas. Esta, brazoladas cortas, tres, y esta con boyita elevadora. Ya hice todo, me cambié lo que me había mojado, lo puse a secar. Y recuerden siempre traer medias, alguna muda de ropa, porque pasa. Nunca pasa, pero hoy me pasó. Me tropecé y me mojé. El día hermoso, viento sur con agua. Miren lo que es esto. Hay dos con rulero cebador y power guard. Y ahora vamos a hacer lo más importante de la jornada. Tomar mate, gente. Seguimos, esperemos pescar, y si no, como siempre digo, afortunado de esto. Disfruten, salgan y miren qué bonito es disfrutar un día en el río. Estábamos empezando a tomar mate y veo que esta caña se afloja el nylon. Parece que allá algo levantó, gente. Eran dos y el otro se cayó ahí. Miren lo que es esto. Se desprendió ahí, gente. Se desprendió ahí. Vamos a seguir, gente, el primero de la mañana. Voy a revisar la primera que tiré, que tenía el rulero de cebador. Vamos a ver la canal, ya eran unos 20 minutos. Parece que nada, chico. Y voy a cambiar las plomadas, voy a poner una triangular, porque hay un poquito correntada, para que no camine tanto. Bueno, repaso, encarno esta. Y tiro, hay que esperar. Y Edith está haciendo avistaje de aves. Olete. Doblete, amigo. Ahí nos damos cuenta que el cardumen de los pescaditos siempre son los mismos tamaños, porque se protegen. Por eso. Es raro que venga uno grande y uno chiquito. Siempre cuando se sacan dos, tres, son el mismo tamaño, porque andan en cardumen. Ahí lo tenemos. El río siempre algo nos regala. Ahí. Está Edith haciendo una de las cosas que nos gusta a nosotros. Avistaje de aves, sacando fotos a las aves. Se puso ahí porque esa plantita ya tiene flores, frutitos, y había aves. Hay que aprovechar todo, cada momento que nos regala esto. Poder hacer esto, como siempre digo. Ahí está Edith. Binoculares y cámara de foto. Los waders. Por eso le recomiendo siempre a todo el que pueda gastarse unos manguitos, junta, comprarse un water. El mío es el más barato de todo. Mira, doblete, Edith. Doblete. A ver. Mira qué lindo. Con rulero cebador. Con alineado power guard, siempre rinde, señores. ¿Verá? Una belleza. Una belleza. ¿Eh? Alineado power guard en el rulero cebador. Ahí, miren los implementos de Edith. Preparada. Estoy con todo. ¿Qué viste? Yo estuve contando que estábamos haciendo avistaje de ave y vos sentaste acá. Y acá donde están los dos árboles con florcitas chiquitas que todavía no sé bien qué es. Ah, las voy a mostrar. Sí, hay varias. Estaba el pitiayumi, estaba un piojito gris, había uno que no sé todavía si es el piojito amarillo doradito. Bueno, estaba ahí en duda. Y había otro acá, por abajo de estas plantitas. Acá. Por ahí abajo, que anda
Estaba por ahí, todo por ahí abajo, que hace un ruido que todavía no sé qué es. Traté de engancharlo, pero no pude. ¿Y hoy qué viste volando que te gustó? Ah, estaba la garza mora. Hermosa, hermosa, la verdad. Una belleza verla. Estaba acá dando vuelta. Una belleza. Yo contaba que estaba en monte autóctono, entonces se ven animalitos. Sí, 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 sí. Del lugar. Sí, había un chinchero también ahí, grande. No, hay varios. Lo que pasa es que hay que estar en silencio. Claro. Y aparecen. Bueno, voy a mostrar la florcita y me sigo pescando. Dale, dale. Bueno, y acá está David y acá está este arbolito. Que no sé cómo se llama, ahí tampoco, ¿ven? Es chiquita la flor. Y acá se veían los pajaritos. Bueno, ahí está Edith. La dejo para que siga observando. Bueno, amigos, como digo una, digo la otra. Estas mojarras, no voy a decir el nombre, pero voy a dar indicios. En 122, antes de la 90, algo de pique, no le compren, malísimas. Hay muchos tosqueros. Llegué acá al pesquero después de 40 minutos, todas muertas, las puse en sal, las estoy secando. Malísimas las mojarras, no compren. Hay que decir la verdad. Bueno, vamos a hacer un encarne. Tiré las cañitas al agua. Una de estas mojarras que estoy ahí salando. Ato, bien arriba. Anzuelo chico porque está saliendo pescado chico. Pero carnada grande. Ato acá. Y colgando. Voy a dejar un pedacito de filé. Naranja. Esto ahí y esto ahí. Lo paso por el aceite que les mostré el otro día. Y lo paso por el harinado para huercar. Esta línea que estoy tirando tiene tres anzuelos chicos. Y bollita elevadora. Está bajando mucho el río, así que me parece que va a ser el último intento. ¿Se acuerdan que le dije que me tropecé con algo? Bueno, ese es el algo. Bajé acá. Acá tengo la caña, bajé por acá. Pisé ahí. Y tropecé con ese y me caí. Y me mojé las mangas que le mostré. Yo siempre estaba bajando por acá. O por acá. Pero bueno, le pifié. Hoy pintan unas pobres salchichas a la vera del río. Algo rápido, un ratito, vinimos acá, ya tenemos los pancitos. Estamos tan pobres y tan colgados que nos olvidamos hasta una mayonesa. Trajimos agua, no trajimos ni mayonesa, ni algo para tomar una gaseosa. Y solamente tenemos unas pobres salchichas. Como que estás viendo acá el río y los patos que van ahí y estás mirando para allá. ¿Y qué es eso? Un barco pirata. Nos atacan. Una pobre salchicha. Pero en este lugar. ¿Cómo venimos, Ale? Viene algo. La había tirado bien adentro. Ya nos vamos. Estamos levantando todo. Ya comimos. Y otro pejerrey. A fondo. Cebando con harinado para huercar. En el rolero cebador. Espectacular. No nos podemos quejar, gente. Rinde esto. Presten atención, que rinde un montón. Ahí vine corriendo porque acá está Ale y trae algo. Uno más. Estamos levantando todo, está el cambio de marea. Ya tenemos la pesca asegurada.
Vamos a sacar una basura que hay ahí. Y ya lo tenemos. ¿Ves? Toda la mugre que está trayendo al río. A ver. Vamos, ¿eh? Otro más, señores. ¿Con qué? Rulero cebador y harinado Power Gun. Es impresionante cómo funciona esto acá en el Río de la Plata. Otro más. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Qué grande! Buen encarne, hay que insistir, meterle harinado para huercar. Cuando el río está así, arma la cancha y se pesca. Parece que algo viene, la última caña. En esta época vengan a pescar, que el pescado está acá en la costa. Se acerca, vienen los grandes a desovar. Y no sé si son 12, ¿eh? No sé si son 12. No sé. A ver. No sé si son 2. Mirá. Vamos. Arriba. Eso, mirá lo que es eso. Amigos. Carnada grande, pescado grande. Salió el grande. Qué lindo esta pesca. Cómo nos hace pensar, pero lo sacamos. Vamos, gente. Impresionante. Esto es hermoso, más lindo del día. Bien. Que todos puedan pescar un pescadito. Insistir, mirar las líneas, mirar la carnada, un buen encarne, prolijo, bien larguito, la muerte del anzuelo libre, la fija, y tenemos estos resultados. Suerte para todos. Bueno, gente, terminando el video, las pruebas están acá, 3 horitas y media, 4 acá en el río, miren, y se me escapó uno, se cayó acá, se desprendió cuando lo llegaba a la costa. Con harinado para ahorcar, cebando, con el río planchado, viento sur, siempre nos da buen resultado. Un encarne prolijo, como siempre digo, anzuelo grande, carnada grande, prolija, salen estos pescaditos. En uno, como empezaron a salir unos chiquititos, puse anzuelo chiquitito y salió el más grande, pero tenía carnada muy muy grande. Mojarra viva, mojarra salada y filet. Todo mojado en el aceitito con Power Gun. Así que bueno, gente, espero que vengan a pescar, aprovechen, recuerden llevarse la basura, recuerden dejar el lugar limpio. Gracias por mirarme, por seguirme, gracias a todos. Espero que les guste la pesca, gente.